Hola, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios de ACDIS. Estamos muy contentos de transmitir con ustedes una vez más las capacidades de los investigadores que forman parte de este proyecto. En particular, hoy día vamos a dar la bienvenida al doctor Vinicius Maracaja Coutinho, quien es investigador parte del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. Agradecemos también al Hospital de Molina, a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Talca. Especialmente agradecemos a la Sociedad Chilena de Bioinformática, al Grupo Regional de, al Grupo Nacional de Estudiantes de Bioinformática de la ISSB Student Council, que además están haciendo transmisión cruzada de toda esta charla de seminarios. Y, por supuesto, los dejamos invitados no solo a esta presentación que va a extender el doctor Vinicius y que, como vieron anteriormente, es titulada Paisaje Transcripcional de RNA No Codificante Largos en Células Individuales, Orquestando el Desarrollo del Tejido Cardíaco, sino también a las dos sucesivas que van a ser el próximo viernes y el que continúa, que van a estar a cargo del doctor Eric Harmingold, de la Universidad de California, San Diego, de Estados Unidos, y el que sigue, que va a estar a cargo del doctor César Prada, de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y cuyas charlas van a titularse respectivamente Tensor Cell to Cell, desde la transcriptómica, a entender cómo el contexto biológico afecta la comunicación intercelular, y por último la revolución genética en 3D, transcriptómica y redes de regulación genómica en espacio, regulación genética en 3D, transcriptómica y redes de regulación génica espaciotemporales. Y bueno, les voy a comentar un poco ahora del doctor Vinicius. Probablemente ustedes ya conocen de él. Doctor Vinicius es investigador brasileño, está basado acá en Chile ya hace una década, llegó aquí motivado por su emprendimiento Beagle Bioinformatics, que lo trajo a través del el programa de emprendimiento Startup Chile y que lo definitivamente lo dejó aquí asentado permanentemente. Él actualmente es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Bioinformática y, bueno, nos va a extender la charla del día de hoy. No sé, Vinicius, si usted quiere colaborar con algo más a la presentación. Me disculpo si omití alguna información importante, si queda algo más que mencionar. No, Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Es siempre un gusto poder participar y colaborar de todas estas actividades de ACDIS. Y hoy día nosotros vamos a dar inicio a esa serie de charlas que están relacionadas a lo que sería la transcriptómica de células individuales, que más bien podemos decir que es lo que hay de vanguardia actualmente en todas las ómicas, o sea, lo que viene. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que estamos empezando a hacer acá en Chile, en ese tema, en nuestro grupo dentro de ACDIS, caracterizando un poco del perfil de RNAs no codificantes largos que, y su expresión a nivel de células individuales a lo largo del desarrollo del tejido cardíaco y también un poco de sus posibles asociaciones con enfermedades humanas. No sé si yo creo que ya pueden ver mi pantalla. Como dijo Gabriel, yo estoy basado, yo actualmente lidero el laboratorio de bioinformática 2012 para participar del programa Startup Chile y montar una startup, la Beagle Bioinformatics, y enseguida yo pasé a trabajar como manteniendo la empresa, la startup, y empecé a trabajar a montar mi equipo, el laboratorio de bioinformática integrativa, en su momento ahí por el año 2013 en el Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, y luego el año 2018, nosotros trasladamos todo el laboratorio a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, donde también empecé a participar como investigador asociado
del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Y aparte de actuar en esas dos instituciones, yo también actúo como profesor permanente del programa de doctorado en bioinformática de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, en Brasil. Y como me dijo, bien dijo Gabriela, tú actualmente como presidente de la recién creada Sociedad Chilena de Bioinformática. Bien, hoy día, antes de empezar con la charla propiamente dita, yo quería hablar un poco más sobre ese mundo nuevo de las células individuales. Y acá pongo el logo de tres, lo que para mí serían las tres principales iniciativas en el mundo genómico que hemos tenido, que son consorcios internacionales y que han sido fundamentales para el desarrollo de la biología molecular y el entendimiento del funcionamiento de todas las células, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el logo de lo que fue el proyecto Genoma Humano, que en este su momento tuvo inicio ahí por fines de 1989, inicio de la década de 90, y tuvo su conclusión inicial, su borrador inicial publicado el año 2001, y la versión final de este borrador el año 2003, y este año recién salió finalmente la versión final del genoma humano. Luego de concluida el borrador del genoma humano, el año 2003, tuvimos inicio al proyecto ENCODE, que ha sido una iniciativa. ENCODE significa Encyclopedia of DNA Elements, que tenía como objetivo caracterizar de manera exhaustiva todos los elementos funcionales del genoma humano. Y acá nosotros pudimos dar cuenta de lo cuán complejo, en verdad, desde el principio, desde de la publicación del genoma humano, pudimos ser capaces de verificar lo cuán complejo era el genoma humano y lo cuánto no entendíamos casi nada. Con el proyecto ENCODE pudimos caracterizar un poco acerca de esta complejidad, entendiendo conociendo un poco más de la complejidad transcripcional y regulatoria del genoma. Y lo que está en marcha actualmente, sería esa nueva iniciativa denominada Human Cell Atlas, que tiene como objetivo caracterizar no solamente la genómica y transcriptómica del humano, de los seres humanos, como también caracterizar cómo que esa genómica y esa transcriptómica definen los órganos y tejidos a nivel de células individuales. La misión del Human Cell Atlas sería crear un mapa de referencia de todos los tipos y propiedades de todas las células humanas, que serían las unidades fundamentales de la vida. Y de esa manera poder entender todo lo que tenemos por detrás de la fisiopatología de las células humanas, ¿no? Comprendiendo cómo que estamos en la homeostasis y también cómo que estarían conformadas estas células en condiciones patológicas. Bien, las células son las unidades básicas, ¿no? Donde ellas pueden ser caracterizadas basadas en su estructura, localización, función y diferentes moléculas que podrían estar siendo activadas y que pueden determinar de manera fenotípica cada tipo de célula que puede de esta manera determinar cada tipo de tejido. Para se tener una idea, la gran problemática que tenemos es que nosotros no conocemos todas las células que tenemos dentro de nuestros organismos, dentro de nuestro organismo. Se estima que tenemos alrededor de 37.2 billones de células dentro del cuerpo humano. Y si nosotros miramos los libros, se habla que tenemos más o menos cerca de unos 300 principales tipos celulares. Y lo que sí hemos visto actualmente, por ejemplo, solo en subtipos de células, de neuronas que tenemos dentro de las retinas, tenemos más de cerca de 100, alrededor de 100, o sea, es algo ultra complejo. Y lo que tenemos, lo que nos permite la expresión, o sea, la transcriptómica de células individuales, es generar coordenadas de un mapa de lo que podrían ser todas esas células humanas, de manera de que, por ejemplo, las células serían un punto en que todo ese perfil de expresión podría nos dar una dimensión en el espacio de cómo podría estar comportando cada célula individual dentro de nuestros órganos, de manera que el perfil transcripcional va a determinar cada tipo de célula que tenemos dentro de nuestros tejidos. Y lo que necesitamos en verdad actualmente es generar un mapa de que tengamos las coordenadas correctas de todo este escenario, ¿no? De que conforma todos estos órganos. Y es de ahí que las últimas tecnologías de vanguardia han surgido en los últimos años que nos han permitido separar, isolar esas células individuales de manera a permitir generar librerías de secuenciación automatizada, donde cada célula individual sería una librería de secuenciación. Entonces tú eres capaz de generar miles a millones de miles de librerías de secuenciación, teniendo así
toda la transcriptómica de cada célula individual. Esta vanguardia todavía no está disponible en Chile, pero nosotros aquí en ACDES estamos intentando traer la tecnología. Estamos ahí con algunos proyectos para tratar de lograr adquirir algunos equipamientos que nos permitiría. Y una otra tecnología de vanguardia acoplada a estas células, esa preparación de secuenciación, preparación de librerías de secuenciación para células individuales, es lo que nosotros llamamos de análisis espacial de la expresión génica, de manera que tenemos condiciones de identificar no solamente las células individuales que están siendo expresadas, como también la ubicación de este tejido, en el tejido. Y esos son temas que vamos a ver a lo largo de esas tres semanas entre hoy y adelante. Acá, en esta diapositiva, nosotros podemos tener un panorama de lo que sería la transcriptómica actual, convencional, donde, por ejemplo, nosotros tenemos un órgano que va a ser macerado y se extrae se genera, digamos, un milkshake con todas las células, donde cada fruta aquí, por ejemplo, sería una célula individual. Y con la single cell transcriptomics, por ejemplo, nosotros, al invés de estar, y lo que tenemos aquí, cuando se genera una transcriptómica, en verdad es una mezcla de todas esas células, es un promedio, digamos así, de todas las células. Entonces se pierde toda la heterogeneidad de las células, ¿no? La heterogeneidad de la expresión génica de todas esas células. Y con la single cell transcriptomics, lo que tenemos es que nosotros somos capaces de generar librerías de secuenciación de cada fruta en separado, o sea, de cada célula individual de manera separada. Por otro lado, con la transcriptómica espacial, spatial transcriptomics, lo que tenemos sería eso, sería el cake, propiamente dicho, donde nosotros podemos identificar la ubicación de cada célula dentro de un órgano y medir la expresión génica de todos los transcritos que ahí tenemos. Dentro de este contexto del Human Cell Atlas, en los últimos años, en conjunto con otros grupos en Brasil y México, hemos tratado de iniciar diversas actividades, diversas iniciativas para poder popularizar un poco lo que sería todo ese nuevo contexto de análisis de datos y de generación de datos, lo que sería ese contexto de la transcriptómica de células individuales. El año pasado tuvimos un meeting que tenía como objetivo presentar la tecnología a la América Latina. Y desde este meeting, eso fue en septiembre del año pasado, nosotros acá en Chile, en conjunto con el grupo de la Patricia Severino en Brasil, en el Hospital Einstein, en conjunto también con el doctor Wilson Jr., además del grupo del doctor Enrique Lemus en México, tratamos de organizar este evento, que fue un workshop de 2 semanas virtual. Creo que algunos de ustedes que están asistiendo a esta charla pudieron tener la oportunidad. Y esta idea, este evento tenía como objetivo pasar un poco, enseñar un poco de lo que sería el análisis de datos de la transcriptómica de células individuales. Porque aquí nosotros estamos cambiando por completo el panorama de analizar un transcriptoma, un tejido, un transcriptoma de una muestra, para una muestra, varios transcriptomas, miles de transcriptomas de un determinado, que significan miles de células de un determinado tejido. Ese evento fue un evento de 2 semanas, donde logramos, durante la primera semana teníamos charlas introductorias sobre el tema de data analysis, era específicamente para análisis de datos de RNA-seq, de células individuales, como mencioné. Tuvimos charlas de los principales expertos mundiales en el tema, y durante la segunda semana dividimos el grupo, un set de 30 personas que fueron seleccionadas en 3 grupos, liderados por México, Chile y Brasil, teniendo participantes de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina y de Chile, para poder hacer un entrenamiento más práctico. Y eso fue una de las actividades, digamos, podemos decir así, la primera actividad liderada acá en Chile y en colaboración con otros colegas acá latinoamericanos, que la idea de nosotros es impulsionar ese tema a nivel América Latina. Y esa serie de seminarios también sería una otra actividad para poder impulsionar un poco más acerca de toda esta temática. Y el objetivo de nosotros es traer latinoamericanos que están participando y están trabajando con esta temática. Hoy día nosotros teníamos, en verdad, la doctora Silvia Socoyán, de la Universidad de Buenos Aires, que por motivo de fuerza mayor no fue capaz de, no tuvo, tuvimos que suspender su, ella no pudo participar. Y hoy día yo traté de sustituirla
Y la idea hoy día sería presentar un poco acerca de lo que mencioné, de la transcriptómica de células individuales a lo largo del desarrollo del tejido cardíaco. Y como mencionó Gabriel, la próxima semana vamos a tener el 6 de agosto el candidato al doctor Eric Marmingol de la Universidad de California en San Diego, hablando un poco acerca de la comunicación celular. Lo interesante de esta tecnología es que al tener el perfil de expresión de células individuales, nosotros podemos verificar todos las células que podrían estar participando de comunicación intercelular. Entonces, él ha desarrollado un trabajo magnífico en esta temática y nos va a contar un poco acerca de lo que viene desarrollando con eso. Eric, no sé si mencionó, igual es chileno y está desarrollando este trabajo en la Universidad de California. Y doctor César Prada sería en la semana siguiente, hablando un poco más de la temática de la spatial transcriptomics, que fue lo que mencioné anteriormente, donde nosotros somos capaces de identificar no solamente el perfil transcripcional de células individuales, como también saber dónde está su ubicación en un tejido. El doctor César es doctor en bioinformática en la Universidad de São Paulo. Pasó un cierto periodo como investigador en el Max Planck en Berlín y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford, también latinoamericano de Colombia. Y les invito a conocer el sitio del Human Cell Atlas. Ahí la idea es que se cree una comunidad en América Latina y en Chile, de manera que podamos juntos empezar a desarrollar iniciativas y trabajos y proyectos, ya que es una vanguardia, todos estamos aprendiendo, pero es demasiado complejo y juntos podemos superar todas las barreras que enfrentamos actualmente al no tener esas tecnologías acá. Dentro del Human Cell Atlas hay una página, dentro de ese sitio hay una página donde se pueden registrar para poder participar de la red y estar al tanto de las diferentes actividades. Bien, hoy día, como mencioné, voy a hablar un poco acerca del análisis de datos de RNAs no codificantes largos a nivel de células individuales a lo largo de todo el desarrollo del tejido cardíaco en ratones. Este es un trabajo desarrollado por la estudiante de doctorado Thais Ramos, que hace parte del programa de doctorado en bioinformática de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, la que mencioné anteriormente, que hago parte del claustro académico. Líder y que es orientada por mí y por la doctora Thais Gaudencio Durrego de la Universidad Federal de Paraíba. Además, cuenta con la colaboración del doctor Sergio Lavandero, el director de ACNES, aparte de los doctores Soo Young Kim, Thomas Gillette y Joseph Hill de la Universidad de Texas. Bien, como se sabe, muchos ya saben, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardíacas, ellas son las principales causas de muertes a nivel global. Y se sabe también que en diversas fisiopatologías del sistema cardiovascular, lo que ocurre dentro de las células es que el corazón retorna a lo que sería el programa genético fetal, de manera que la expresión génica de diferentes transcritos, la expresión de diferentes transcritos en, por ejemplo, corazones infartados, ellos son consistentes con la reactivación y la reexpresión de genes que son clave durante el desarrollo del tejido cardiovascular. Incluso muchos de los modelos que se utilizan actualmente para caracterizar algunas enfermedades se utilizan basado a partir de genes que son importantes y que hacen parte de este programa genético fetal. Aparte de eso, es importante mencionar que con la publicación del genoma humano, como mencioné anteriormente, se descubrió que nosotros teníamos algo extremadamente complejo, donde con la publicación del genoma humano, nosotros vimos que solamente alrededor de un 2 a 3% del genoma, ele era compuesto por genes codificantes de proteína, y lo que teníamos era un mar sin fin que la gente durante mucho tiempo consideraba basura y consideraba la basura del genoma. Sin embargo, con las iniciativas de medición de expresión génica, ahí durante el inicio de la década de 2000, a través de tecnologías como microarray y otras tecnologías de secuenciación, y enseguida con el desarrollo del proyecto ENCODE, nosotros somos capaces de comprobar que la transcripción en verdad es diseminada dentro de nuestras células. Por ejemplo, acá tengo una figurita
editada de la publicación de una de las publicaciones del proyecto ENCODE, demostrando que por lo menos en 2012 un 76% del genoma era transcrito. Hoy día se sabe que más de un 80% del genoma es transcrito, siendo que solamente un 2-3% generan proteínas y los todo el mar de RNA, el mar de transcrito restante, son codificadores de proteína. Y estos se pueden dividir en dos clases principales, dos grupos principales, digamos así, que serían los RNAs largos, aquellos con más de 200 nucleótidos, y los RNAs pequeños, no codificadores de proteína, que serían aquellos menores de 200 nucleótidos. Y además, aquí podemos, dentro de las clases de RNA pequeño, tenemos los microRNAs, que son los más estudiados hasta la fecha. Y también se sabe que esos RNAs no codificantes actualmente, durante todo este periodo, se ha estudiado de manera exhaustiva y muchos de los mecanismos de acción de ellos han sido delucidados. Y se sabe que esos RNAs, los diferentes tipos de RNAs, aquí tenemos solamente algunos ejemplos de los RNAs largos no codificadores, microRNAs, piRNAs, ellos actúan prácticamente regulando diferentes procesos claves dentro de la célula. Y una desregulación de esos transcritos ya puede llevar a diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inmunológicas, diferentes tipos de cáncer, y aparte de varias enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, acá en esta diapositiva, nosotros tenemos una serie de enfermedades cardiovasculares y como por ejemplo infarto y la insuficiencia cardíaca, y ya se conoce actualmente diversos non-coding RNAs, RNAs no codificantes, que están participando y que tienen un rol importante dentro de estas condiciones patológicas. En este contexto, el año de 2018, nosotros, en una colaboración con el grupo del Dr. Tony Cozzariz de la Universidad de Cambridge, y un trabajo liderado por Paulo Amaral, un colaborador de la Universidad de Cambridge, que actualmente está iniciando su grupo en Brasil, en el INSPER, nosotros caracterizamos una nueva clase de RNA, de RNAs largos no codificantes, llamados los RNAs posicionalmente conservados. Y en ese contexto también ya se sabía, por ejemplo, que los RNAs largos no codificantes, una de las maneras de actuación de ellos es que son transcritos, ellos actúan reclutando enzimas modificadoras de RNAs para poder regular la expresión del gen codificador de proteína vecino a este RNA no codificante. Entonces, lo que nosotros hicimos acá, ya se sabía también que esos RNAs no codificantes largos, en general, no son tan conservados cuando tomamos en cuenta la secuencia primaria de esos transcritos. Teniendo eso en mente, lo que nosotros queríamos verificar era una posible sintonía entre humano y ratón, y para tanto, lo que hicimos fue buscar genes ortólogos codificantes de proteína en azul que teníamos entre el genoma de humanos y el genoma de ratón, y a partir de la integración de datos públicos de RNA-seq, o sea, transcriptómicos, para los diferentes tipos de células y tejidos, generados por el proyecto ENCODE, nosotros integramos esos datos y con el objetivo de identificar long-coding RNAs que estaban presentes entre los dos genomas. Y enseguida, lo que hicimos fue verificar la presencia de un gen ortólogo que en su cercanía existía un RNA largo no codificante que tenía una región promotora conservada entre esos dos organismos, o sea, teníamos un gen ortólogo, codificador de proteína, un long no coding RNA que podría tener una conservación a nivel de secuencia primaria o no, y su promotor que sí era conservado a nivel de secuencia primaria entre esos dos organismos. Entonces, a estos RNAs nosotros determinamos y los nombramos como RNAs posicionalmente conservados. Acá tenemos un resumen de todo el pipeline, o sea, toda la metodología, el flujo que hicimos para poder identificar este set de transcritos, donde tomamos diferentes líneas celulares matched, o sea, los mismos tipos de líneas celulares entre humano y ratón y los mismos tejidos entre humano y ratón. Hicimos todo un abordaje computacional para poder identificar los long no coding RNAs, los RNAs largos no codificantes que teníamos en el genoma humano, los RNAs largos no codificantes que teníamos en el genoma de ratón, y al final llegamos a un total de 1.700 RNAs posicionalmente conservados que cumplían con esos requisitos que mencioné anteriormente. Y luego, después de una vasta caracterización bioinformática, nosotros, y acoplado con algunas validaciones experimentales, identificamos una subclase de esos RNAs
que estava sobrelapada sempre com os locais do loop, os motivos do loop do CTCF, que seria do complexo CTCF, que seriam regiões do genoma que estão responsáveis por essa regulação topológica do DNA. E o que verificamos era que muitos desses, um set desses RNAs estavam ubicados sempre com um overlapping em um ponto deste loop. Uma caracterização computacional de suas sequências permitiu identificar certos motivos conservados entre esses RNAs, que tinham também uma certa conservação com motivos enhancers ubicados no outro lado, onde o complexo CTCF fazia essa regulação topológica. E este subset de RNAs nós denominamos Topological Anchor Point RNAs. E essa presença desses motivos e esse overlapping com essas regiões regulatórias era maior nesse tipo, subtipo de RNA não codificante comparado com outros RNAs largos não codificantes conhecidos. A parte disso, também verificamos que esses RNAs, os PCRNAs, ou Positionally Conserved Non Coding RNAs, tinham uma expressão, eles estavam ubicados sempre enriquecidamente, de maneira enriquecida, em la cercania de genes associados ao desenvolvimento, e verificamos que muitos deles também tinham uma expressão tecido específica conservada entre humano e ratão. E a partir disso, verificamos que muitos desses transcritos estavam associados ao desenvolvimento, ou seja, ubicados na cercania de genes clave para o desenvolvimento do tecido cardiovascular, como podemos verificar aqui. Artery morphogenesis, SMUF, muscle cell differentiation, tinha uma expressão diferencial, uma expressão tecido específica no coração, por exemplo, temos aqui sets de transcritos, sets de PCRNAs que estão expressados somente no coração, como podem ver aqui, sua quantidade de PCRNAs que estavam expressados de maneira específica no coração. E a parte disso, então, nos deu gana de entender como que esses RNAs poderiam estar, esses PCRNAs, e outros non-coding RNAs poderiam estar atuando ao longo do desenvolvimento do tecido cardíaco de maneira a nível de células individuais. Como mencionei anteriormente, nós, em geral, temos um tecido e nos abordagens tradicionais de sequenciação de RNAs, se saca um nome homogeneizado deste tecido, vamos extrair o RNA e o que temos é um promedio de todas as células, perdendo por completo a heterogeneidade celular. Por outro lado, a nível de célula individual, nós logramos preparar librerias de sequenciação para cada célula de maneira separada, onde podemos obter o perfil de expressão específico de cada tipo celular, relevando toda a heterogeneidade que poderia existir dentro deste tecido, ou condição deste tecido também, identificando também a variabilidade de todas essas centenas a milhares de células e toda a heterogeneidade e possíveis subpopulações celulares que existem aí. Dentro deste contexto, como todavia cá não há essa tecnologia, nós o que fizemos foi aproveitar uma oportunidade, uma brecha que existia também no princípio com o boom dos projetos transcriptômicos nos anos 2000, de que a gente põe sua mirada, seus objetivos, seu foco inicial quando temos um novo boom tecnológico como este, em estudar somente o que já se conhece bem. A gente, em geral, o que se está fazendo é generar dados e explorar quase que exclusivamente os genes codificantes de proteína disponíveis dentro dessas, obtenidos a partir desses estudos. Então, o que fizemos foi tomar esse estudo, que em seu momento, quando começamos o trabalho, era o único que tinha caracterizando o tecido cardiovascular. Eles, em seu trabalho, generaram 1.300 librerias de sequenciação de RNA-seq, ou seja, de cada célula individual. Em seu momento, usando os abordagens computacionais da época, foram capazes de identificar três tipos celulares, os cardiomiócitos, fibroblastos e células endoteliais. E, como mencionei, enfocaram seu trabalho somente, exclusivamente, nos genes codificantes de proteína. Nós, por outro lado, tomamos esses dados e queríamos, utilizando metodologias computacionais atuais, caracterizar de maneira exaustiva todo o repertório de los RNAs não codificantes largos que poderiam estar associados ao desenvolvimento, poderiam ser clave ao desenvolvimento do tecido cardiovascular e que, porventura, poderiam estar também, por acaso, poderiam também estar associado à la regulação de genes que poderiam ser clave no programa genético fetal. Inicialmente, o que fizemos foi tomar e definir sets de referência, por exemplo, tomamos o gene code, que seria a referência se criou, o projeto Encode criou uma base de dados
denominada GeneCode, que tiene como objetivo generar anotaciones exhaustivas de los genomas de humano y de ratón. Y lo que hicimos fue tomar todos los transcritos conocidos del genoma humano, que sería alrededor de 58,000 transcritos, como referencia, y para generar una referencia de los RNAs no codificantes disponibles dentro del genoma de ratón, hicimos una unificación de los transcritos existentes en GeneCode, en Sambo y en el paper de Genome Biology que mencioné anteriormente, generando un total de 21,044 RNAs no codificantes largos. En seguida, pasamos por todo un pipeline computacional para poder analizar esos datos, que no voy a entrar en detalles acá, y para poder identificar todos los tipos de células, caracterizar todo ese transcriptoma, etc. Y acá tenemos un resumen, por ejemplo, de todo el escenario que teníamos en manos. Por ejemplo, acá tenemos todos los... Cada línea sería un punto de desarrollo, un punto a lo largo del desarrollo del ratón, donde el E9.5 sería el estadio embrionario 9.5 días, y el P sería postnatal. Acá tenemos... Cada columna sería un compartimento del corazón, donde acá en amarillo, por ejemplo, sería ventrículo, átrio, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y átrio izquierdo. Es importante mencionar que durante el punto 9.5, el corazón todavía no se dividió entre derecho e izquierdo, ni el ventrículo ni el átrio. Estos números serían la cantidad de células en que tenemos librería de secuenciación. Por ejemplo, acá son 131 transcriptomas, 131 células que tuvimos el transcriptoma. Y acá tenemos el número de transcritos que nosotros fuimos capaces de identificar en cada uno de estos compartimentos. Por ejemplo, acá, dentro de 131 células, fuimos capaces de medir la expresión de 27,000 transcritos. Pero todavía acá no sabíamos, no éramos capaces de definir cuáles son los tipos celulares que existían ahí presentes, ¿no? Dentro de esos RNAs que fuimos capaces de identificar, nosotros enseguida definimos cuántos long non-coding RNAs y cuántos pcRNAs podríamos tener dentro de nuestros datasets. Fuimos capaces de identificar miles de RNAs no codificantes largos y centenas de pcRNAs que podrían estar ahí, que estaban por lo menos expresados dentro de esas diferentes librerías de secuenciación. Y enseguida, a partir de los perfiles de expresión de esos transcritos y del perfil de expresión de genes marcadores conocidos para los diferentes tipos celulares, existentes dentro del tejido cardiovascular, nosotros fuimos capaces de identificar 8 tipos de células. Acá, cada gráfico, nosotros tenemos un Disney plot, que nosotros, cada puntito sería una célula y cada color sería un tipo celular distinto. Por ejemplo, acá tenemos el átrio, estado embrionario 9.5, donde fuimos capaces de identificar 2 tipos celulares. Acá, por ejemplo, ya tenemos el átrio izquierdo, postnatal, donde encontramos vários outros tipos celulares. E o que é interessante também, nós, aparte de identificar 8 tipos celulares, que é muito mais do que havia sido identificado no trabalho original, fomos capazes de identificar em 4 diferentes pontos do desenvolvimento 2 subpopulações distintas de cardiomiócitos, em diferentes compartimentos cardiovasculares do tecido cardíaco, do coração, e diferentes tempos do desenvolvimento. Por exemplo, acá, en el estadio embrionario 9.5 en ventrículo, acá ventrículo izquierdo, acá ventrículo derecho, y acá en el ventrículo izquierdo y derecho, que en verdad fue una librería que tenía un pedazo de cada lado de cada compartimento. Aparte de eso, nosotros fuimos capaces de identificar diversos nuevos marcadores específicos de célula para esos 8 tipos celulares, incluyendo genes codificantes de proteínas, long non-coding RNAs y RNAs y pcRNAs. Acá, nuevamente, cada punto, cada línea sería un diferente punto a lo largo del desarrollo. Aquí tenemos los colores asociados a cada compartimento del corazón, como pueden ver acá. Cada círculo sería un tipo de transcrito, donde los azules son los RNAs codificantes de proteína. En amarillo tenemos los long non-coding RNAs tradicionales. Y, los pcRNAs en rojo. Y podemos ver aquí que encontramos... diferentes long non-coding RNAs com potenciais marcadores desses tipos celulares ao longo do desenvolvimento do tecido cardiovascular. E o que é interessante também é que quando tomamos esses tipos celulares e fomos ver os genes marcadores dentro, ou seja, por exemplo, os genes marcadores para cardiomiocitos, e fomos ver como que se comportavam em os diferentes compartimentos em um mesmo ponto de desenvolvimento, nós fomos capazes de identificar que existiam firmas específicas para esses transcritos, para um mesmo tipo celular em diferentes compartimentos. Por exemplo, acá, no estado embrionário 11.5, nós temos, na direita, temos long non-coding RNAs, e na esquerda, temos coding genes.
y en el estadio 11, embrionario 11.5 tenemos, por ejemplo, 77 long nocodian days que fueron identificados como marcadores de cardiomiocitos específicamente para el ventrículo izquierdo. Por otro lado, hay 55 específicamente para el ventrículo derecho y solamente 14 que eran compartidos entre esos dos compartimentos. Entonces aquí muestra ya que existe una firma de expresión que es un poco distinta para el mismo tipo celular y diferentes compartimentos y de transcritos que son marcadores. Como mencioné anteriormente, nosotros llegamos a identificar diferentes poblaciones de cardiomiocitos a lo largo del desarrollo del tejido cardiovascular y lo que hicimos fue tratar de dar un nombre a esos tipos celulares donde tomamos el gen de mayor expresión como referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los genes codificantes y no codificantes para el estado embrionario 9.5, donde habíamos identificado dos subpoblaciones y pusimos aquí, queríamos ver la diferencia transcripcional entre esos dos tipos celulares y donde fuimos capaces de identificar una tremenda diferencia en algunos compartimentos, como podemos ver acá, estado embrionario 9.5, estado embrionario 14.5, estado embrionario 11.5, estado y pós-natal, donde podemos ver en la izquierda siempre los genes codificantes de proteína, en la derecha siempre los long non-coding RNAs que estarían diferencialmente expresados al comparar estas dos subpoblaciones de cardiomiocito. Y lo que es interesante es que cuando tomamos esos transcritos diferencialmente expresados, nosotros fuimos capaces de verificar que ellos estaban relacionados a diferencias importantes en relación a procesos biológicos. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que aquí hay un enriquecimiento, por ejemplo, en este caso, de genes en el ventrículo izquierdo, estado embrionario 11.5, vemos que hay un enriquecimiento en este tipo celular, nombrado TPM1, asociado a genes mitocondriales, que estos genes mitocondriales no estaban, por ejemplo, super expresados o con su expresión activa en el otro subtipo, en la otra subpoblación de cardiomiocitos que identificamos en ese mismo compartimento. Lo mismo fuimos capaces de ver ya con otro tipo de acción mitocondrial. Nosotros vimos también, por ejemplo, en el atrium izquierdo postnatal, en esa subpoblación, MIH6 comparado con SLN, nosotros vemos que el MIH6, por ejemplo, es una población de cardiomiocitos enriquecida también en genes que están asociados a la cadena respiratoria y genes mitocondriales también. Finalmente, también fuimos capaces de verificar que existía una asociación de estos genes y estas diferencias con algunas enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá algunos transcritos, algunos tipos de células que tiene una sobrerepresentación de genes que están asociados, por ejemplo, a cardiomiopatía dilatada. Aquí podemos ver en ese tipo particular de cardiomiocitos del estado embrionario 9.5 y verificamos nuevamente en este tipo, en esta subpoblación de cardiomiocitos en el ventrículo derecho en el estado embrionario 14.5. Aparte de otras diferentes enfermedades donde genes que se sabe conocidamente asociados a esa enfermedad está diferencialmente expresado entre esas dos subpoblaciones de cardiomiocitos que identificamos a lo largo del desarrollo. Finalmente, con el objetivo de entender un poco de cómo que esos RNAs no codificantes podrían estar actuando, regulando procesos claves dentro a lo largo del desarrollo, nosotros pasamos a utilizar una metodología basada en biología de sistemas, llamada análisis de módulos de coexpresión, donde nosotros hacemos uso de esa abordaje. Sería algo como dime con qué andas que yo te digo quién eres, que sería basado en lo que llamamos de guilt by association, donde si tú tienes sets de transcritos que están sistemáticamente coexpresados con genes que, entre ellos posiblemente estarían participando de los mismos procesos biológicos. Y esa es una de las maneras más eficaces atualmente de, por lo menos, obtener insights iniciales de cuál sería el rol funcional de determinados tipos de RNAs no codificantes. Aquí tenemos un ejemplo de un paper de Nature, donde se identificou 21 módulos de coexpresión. En azul tenemos los genes codificantes, en rojo tenemos los long non-coding RNAs, aquí tenemos 21 módulos,
o networks o redes. E acá, por exemplo, temos o módulo 19, que se vê claramente enriquecido em RNA não codificantes de proteína. E se nós verificamos os genes que estão sendo parte dessa rede ou deste módulo, se nota que existe enriquecimento em genes associados à protein polyubiquitination. Então, esses RNAs estão involucrados, se supõe que esses RNAs poderiam estar involucrados com a polibiquitinação de proteínas. Por exemplo, acá no 3, já se vê enriquecimento em genes associados a espermatogênesis, e por aí vai. Isso seria uma abordagem, uma aproximação para poder associar long no code RNAs a determinados processos biológicos. E nesse contexto, em colaboração com o grupo de Dr. Elden Nakaya, na Universidade de São Paulo, hasta mañana, creo que se va a trasladar al Einstein también. Desarrollamos ese paquete de bioconductor y enseguida una herramienta web que te permite analizar de manera automatizada estos módulos de coexpresión, donde tú solo necesitas poner los perfiles de expresión génica, informaciones sobre redes biológicas, digamos, interacción proteína-proteína, archivos asociados a vías metabólicas ou ontologias de genes, e de maneira automática, a herramienta te vai analisar o perfil transcricional, identificar o set de genes de módulos que nós temos, identificando o perfil de expressão de cada módulo. Digamos, acá, nós temos cada círculo, seria módulo, cada linha seria módulo, e cada coluna seria condição. Por exemplo, acá poderia ser tipo de célula, aqui outro tipo de célula, aqui outro tipo de célula. Permite fazer uma análise de over-representation, por exemplo, identificar se uma via metabólica, um processo biológico, está mais enriquecido em módulo que outro, e te genera uma rede de interação com informação referente à interação de proteína, utilizada a partir de outras bases de dados públicas, e também a partir da co-expressão desses transcritos, baseado no princípio do guilt by association, como eu mencionei, do que dime com quem andas, que eu te digo quem eres. Então, em resumo, o que vamos ter é um perfil de cada módulo, e cada módulo vamos poder associar uma rede biológica, e essas redes biológicas podemos analisar se está sua expressão em diferentes condições ou células, neste caso, e também verificar qual seria o possível via metabólica ou processo biológico que poderiam participar. Dentro desse contexto, por exemplo, aplicamos essa abordagem para identificar logo no code RNAs que estariam associados a vias associadas à resposta à vacinação. E aqui se vê bem um set de long no code RNAs que estava sistematicamente associado, por exemplo, à ativação de células T em la resposta imunológica. Então, o que hicimos foi tomar este mesmo abordagem e aplicar para poder entender pouco e identificar esses RNAs que poderiam estar participando ou sendo regulados, regulando, não, processos claves ao longo do desenvolvimento. E acá temos, por exemplo, o átrio esquerdo, o ponto zero, né, pós-natal. Aqui temos alguns long no code RNAs que estão aí associados a esse módulo, e verificamos que esse módulo está enriquecido em genes associados ao desenvolvimento. Aqui temos pouco do perfil transcricional nos diferentes tipos de célula. Por exemplo, esse módulo está em geral super expressado nesse tipo celular acá, e com expressão mais diminuída nas duas populações de cardiomiocitos que temos nesse ponto. Então, o que hicimos foi fazer esse tipo de análise para todos os módulos, para todos os compartimentos e time points que temos ao longo do desenvolvimento. Cada figura dessa seria compartimento e tempo de ao longo do desenvolvimento. Cada linha seria módulo que se identificou a partir dos perfis de coexpressão. E cada coluna seria a expressão e o tipo celular que temos, os tipos celulares que temos em cada desses compartimentos e pontos ao longo do desenvolvimento. Onde, por exemplo, aqui podemos verificar claramente módulo em que o perfil de uma população de cardiomiocito é completamente diferente da outra população de cardiomiocito. Alguns exemplos que podemos verificar. Aqui temos módulo do ventrículo esquerdo, ventrículo direito, em estado embrionário 14.5, onde temos uma expressão totalmente distinta entre as subpopulações de cardiomiocitos que temos acá, e se vê que existe, que esse módulo em geral está associado a genes relacionados com mitocôndria, genes mitocondriais. Aqui temos também outros sets de outro módulo de coexpressão que identificamos. Acá temos o número de genes codificantes de proteína, número de long non-coding RNAs e o número de pcRNAs identificados, que poderiam estar, neste caso, associado à contração do músculo, etc. Aqui seria o ventrículo esquerdo, estado embrionário 18.5. E aqui, por último, outro módulo, a módulo de exemplo referente ao ventrículo esquerdo, ao tempo zero,
al postnatal cero, P0 de desarrollo. Entonces, lo que eso, como conclusión, nosotros, al partir de la integración de esos datos públicos, fuimos capaces de identificar nuevos marcadores de células individuales para genes codificantes de proteínas, long non-coding RNAs y RNAs posicionalmente conservados a lo largo de todo el desarrollo del tejido cardiovascular. Fuimos capaces de verificar que genes codificantes de proteína, long non-coding RNAs y pcRNAs, ellos presentan una expresión, una firma de expresión específica para el mismo tipo celular en diferentes compartimentos del corazón. Y fuimos capaces de identificar RNAs que estarían posiblemente asociados con genes claves asociados al desarrollo, asociados al programa genético fetal, y también aquellos que estarían asociados a procesos biológicos y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Todo este trabajo fue desarrollado gracias al magnífico trabajo de Thais Rates, y también con la ayuda de todo este magnífico equipo que tenemos en nuestro laboratorio, aparte del financiamiento del FONDAP, del PAI y del proyecto FONDESIT, los proyectos FONDESIT que hemos tenido, todos financiados por ANIT. Quisiera también invitarlos a ser parte de nuestro grupo. Tenemos un programa de diplomado en bioinformática y biología computacional anual, que ocurre de manera virtual. Actualmente ya aumentamos esta carga horaria para 360 y tantos. Y empieza en general desde mayo hasta octubre de manera virtual. Si pueden programarse para el próximo año, para 2022. A partir de eso, yo hago parte del programa de magíster y doctorado en bioinformática de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y del programa de doctorado en bioquímica de la Universidad de Chile. Finalmente, quisiera invitarlos a los que son socios de la International Society for Computational Biology a votar, porque por la primera vez tenemos una gran cantidad de representantes latinoamericanos concorriendo a poder tener una posición en la principal sociedad internacional de bioinformática y biología computacional, incluyendo Gabriel Holguín, que participó o que está participando hoy día como host de esta iniciativa. Y yo creo que es una excelente oportunidad para tenernos una representatividad regional a nivel internacional en una sociedad tan importante. Finalmente, quisiera invitarlos a la charla de la próxima semana con Eric Armiñol, que va a hablar un poco acerca del cell-cell communication, o sea, comunicación entre células a partir de perfiles de expresión de células individuales. Y finalmente, en dos semanas más, a la charla del doctor César Prada, que nos va a hablar un poco acerca de Spatial Transcriptómica Espacial, donde vamos a poder analizar y conocer un poco sobre la medición del perfil de expresión de células individuales acoplado con su ubicación espacial dentro de los tejidos. Muchísimas gracias a todos. Brillante presentación de altísima calidad, pese a que fue preparada en tiempo récord. También agradecemos a las personas que nos están mirando a través de las redes sociales de Actis, a través de la transmisión en vivo que se está haciendo en YouTube, a través de Facebook, a través de las personas que nos acompañan a través de nuestros partners de esta transmisión, el Hospital de Molina, la Sociedad Chilena de Bioinformática, el RCG Chile y, por supuesto, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Tenemos extendido la palabra para preguntas, si es que alguien quiere realizarla al doctor Vinicius. No estoy seguro si la pregunta se puede hacer oralmente, pero al menos en el chat ya tenemos algunas preguntas anotadas. No sé si procedemos a leerlas o si el doctor Vinicius quiere mencionar alguna otra cosa antes de partir con la ronda de preguntas. No, más que nada agradecer por la oportunidad de mostrar un poco acerca de lo que estamos haciendo con Single Cell. Es algo que todos estamos aprendiendo todavía. La tecnología se está iniciando todavía en Latinoamérica y lo que es claro es que si no empezamos ahora, nosotros vamos a quedar atrás, que hoy día es la vanguardia de lo que se está haciendo en los principales locales a nivel mundial y tenemos que empezar a generar, no solamente hacer lo que hicimos acá, que entregará datos públicos, pero generar datos con la variabilidad genómica chilena, debido a toda la diversidad que tenemos poblacional, eso será fundamental para comprender no solamente la homeostasis, como también las condiciones fisiopatológicas de enfermedades que afectan a nosotros
que son más representadas, representativas a nivel regional, ¿no? Bien. Entonces procedemos con las preguntas que están escritas en el chat. La primera que tenemos, las primeras dos que tenemos son de Rob Bravo, quien realiza estas preguntas durante el inicio de la presentación. Y la primera dice, ¿y el genoma que no es transcrito, todo es ADN regulatorio como promotores o igual tenemos cierta cantidad de basura en el ADN? Basura no. Después pregunta, perdón. ¿Y si el ARN no codificante es tan abundante y se conoce alguno? Perdón. ¿Y si el ARN no codificante es tan abundante y se conoce que algunos tienen efectos? ¿Qué pasa con los que no tienen función descrita? ¿Podríamos considerarlo como ARN basura? Yo creo que el término basura nunca debería ser utilizado, porque nosotros, no, las células no iban a tener tanto, tanta información, tanto genoma, tanta información para hacer un puro gasto, ¿no? Todas esas regiones del genoma que no son, yo creo que lo que se no conoce es porque falta estudio, en verdad. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta el escenario, hablando ahora de RNA no codificante, se estima que tenemos alrededor de 160.000 transcritos de RNA no codificante, por lo menos, distintos dentro del genoma humano. Y que conocemos de verdad el mecanismo de acción en poco más de 1.000. Todos esos que nosotros no tenemos una función descrita están ahí esperando para ser explorados. Yo creo que son un mar, en verdad, un mar de oportunidad, aguardando que tengamos toda las ganas y el dinero necesario para empezar a caracterizar. Y la caracterización de esos transcritos es igual a cualquier caracterización de un gen codificante de proteína, donde tú haces estudios de gain and loss of function, o sea, superexpresión, silenciamiento, etc., y verifica que ocurre fenotípicamente, estudios de inmunoprecipitación de proteínas que podrían estar ligadas a ese RNA, y así empezar a delucidar un poco el mecanismo que podrían estar asociados. Tenemos otra pregunta también realizada por Giorza Mancilla Álvarez. Está escrita aquí en pantalla y la leo. Dice, ¿cómo se normaliza la expresión de los LNC-RNA o PC-RNA? La normalización en verdad es igual a la normalización de un transcrito codificador de proteína, lo que sí, en general, tiene un nivel de expresión más bajo, pero los métodos de normalización son los mismos. Hay que tener solo un ojo con los cutoff que tú vas a poner para determinar si es expresado o no. Nada más que eso. Bien. Tenemos en pantalla ahora la pregunta de Hugo González que dice, ¿se pueden analizar librerías generadas usando Chromium 10X Single Cell RNA-Seq 3' or 5' Systems or SmartSeq 2 Libraries? Mira, no sé cuál es el algoritmo que tú mencionas. Si todo ese abordaje que usamos se puede utilizar en cada una de esas librerías. El problema aquí es que uno tiene que tener en mente, entender lo que está manipulando. Por ejemplo, el Chromium, como tú bien mencionas, tiene un bias, un sesgo para extremidades, ¿no? 3', 5'. Y eso hace con que tú pierdas información acerca del transcrito completo. Entonces, en este caso, no es recomendable que tú analices isoformas. Entonces, tú tienes que ir al gen y no a isoformas. Tú tienes que analizar a nivel de gen, que contiene toda la información de todos los exones, sea codificado de proteína o no. Eso ocurre para los dos y funciona para los dos de la misma manera. El problema es que los RNAs no codificantes tienen menor expresión, entonces hay que tener un cierto cuidado ahí como tú vas a proceder con los datos. Mientras que otras librerías te permiten tener la medición del transcrito completo y tú puedes ir a nivel isoformas. Todavía está evolucionando y está evolucionando rápido. Yo creo que vamos a llegar pronto a tener un análisis permitía generar librerías con mayor profundidad, que es el principal problema actualmente, y que no tenga tanto sesgo a las extremidades. Pero aún así se puede medir transcritos súper importantes, como el long nucleares, que tenga mayor nivel de expresión. No sé si te contesté bien lo que tú querías, lo que tú esperabas, Hugo. Creo que sí. Hugo también nos dejó otra pregunta en el chat que dice, además, ¿cuántos read per cells son recomendables para detectar long non-coding RNAs en single cells? Saludos desde UCSF.
Entonces, yo no me acuerdo ahora cuántas lecturas teníamos en ese trabajo que desarrolló Thais Ramos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, justamente, es un benchmarking de todas esas diferentes, y estamos buscando gente que tenga interés en colaborar también, que tenga la idea de que lo que estamos haciendo actualmente es un benchmarking para evaluar hasta qué nivel logramos de caracterización completa de transcritos con los diferentes tipos de tecnologías, de librería, o sea, comparar las diferentes librerías, cuánto que ella logra de profundidad de RNAs, cuánto que logra de cobertura de RNAs no codificantes, para poder determinar este cutoff. Con el trabajo de Thais hicimos todo un proceso ahí gigantesco que ya no me acuerdo ahora, cuántas lecturas teníamos, etc. Pero justamente ahora lo que queremos verificar es eso, Hugo. Sí, y estamos queriendo personas que puedan participar también colaborando. Interesante. Bueno, tenemos en pantalla ahora la pregunta de Alejandra Hernández, que ya agradece el seminario, considera muy interesante y además nos dice algunos de los hallazgos de los long coding RNAs en single cell, ¿se han correlacionado con lo encontrado en tejidos completos del corazón? Sí, sí. Hay, yo no puse aquí, pero hay varios long coding RNAs que identificamos que son claves así, para el desarrollo del tejido cardíaco. Que ya conocidamente se sabe. Hay un problemita que hay que tener en cuenta que no mencioné, pero si tú trabajas con Tenex, por ejemplo, él tiene un problema en aislar cardiomiocito, por ejemplo, que son demasiado grandes. Y una cosa que estamos empezando a querer jugar también es con deconvolución de tú tomas un tejido normal, un bulk RNA-seq, con sus librerías bien diseñadas, con alta cobertura, alta profundidad, y a partir de algoritmos computacionales tú logras, a partir del perfil transcripcional, abordajes computacionales e información sobre marcadores de genes que han surgido a partir de esos estudios clásicos de single cell, tú puedes hacer una ingeniería reversa, salir de un tejido normal y volver a intentar tener una estimativa de todas las células que están expresadas ahí. Estoy saliendo un poco de lo que tú preguntaste, pero es una manera interesante también de empezar a correlacionar esas informaciones. Pero sí hemos logrado asociar con cosas que ya se conocen, pero que se conoce, como te mencioné, a una sopa con promedio de expresión y no a nivel de célula individual. Y el desafío es empezar a usar esos algoritmos de convolución para verificar cómo se comporta a nivel de células individuales. Yo creo que algo interesante es hacer esa mezcla. Marcadores definidos por célula individual de convolución de genes para empezar a reutilizar también o hacer uso de lo que tú tienes de mano de bulk RNA-seq, que todavía es caro hacer single cell. Ese es un desafío y hay otros desafíos tecnológicos, como mencioné anteriormente, profundidad baja, tú pierdes mucho de los no coding. Los que tenemos aquí son los que tenemos y que sabemos que son de alta expresión. Se perde harto. Aquí tenemos un repertorio como un snapshot, como una fotografía de algunos, de los más proeminentes. Así. Perdemos mucha información y yo espero que la tecnología va a evolucionar rápido de manera que no se pierda tanto. Bien. Tenemos entonces la pregunta de Sebastián Urquiza que dice, hola, muy buen seminario. ¿Hasta el momento se han encontrado limitaciones en experimentos de short coding RNA-seq en relación a la simulación de conjuntos de datos? Perdón, Gabriel, single cell, SC, ahí single cell short. Es que sí confunde con los small. Sí, espérate. ¿Y relaciona? Seba, ¿tú qué quieres decir con las simulaciones de conjuntos de datos? ¿Tú hablas de deconvolución? Mira, ha surgido muchos trabajos que logran comprobar esas correlaciones. Hay que tener mucho cuidado también, que si nosotros ya hablábamos con el bulk RNA-seq, que garbage in, garbage out, basura entra, basura sale, con single cell é pior. Imagínate que é uma quantidade absurda de dados, e aí vários problemas de sparsity de los dados, que tu não, há problemáticas que tu não puedes saber se... Si tú tienes una baja profundidad, tú no vas a saber si la ausencia de un transcrito es real o es porque tú tenías una baja baja profundidad de secuenciación. Que eso ocurría ya con el bulk RNA-seq. Pero imagínate ahora que tú tienes que
mucho más células, mucho más transcriptomas individuales y tú no vas a tener plata para tener toda la profundidad que de verdad necesitaba. Pero si tratando bien esos datos, usando los algoritmos, está evolucionando súper rápido la tecnología y también las herramientas computacionales. Y mucha cosa interesante está saliendo ahí, corroborando con validación real y validación experimental y todo encuadrando de manera bacana. Pero hay que tener cuidado con todo lo que lee también, ¿no? Que muchas veces está mal hecho, esas temáticas. Bien, ya nos aproximamos a nuestras últimas preguntas. Tenemos en pantalla la de Mario Chong, que dice, ¿existen descritos polimorfismos en los long non-coding RNAs? ¿Se han descrito si tienen impacto en los efectos biológicos? Sí, hay descritos, hay polimorfismos, hay SNPs que se sabe, hay secciones de lesiones, se sabe que está asociado a algunas enfermedades, a algunos tipos muy clásicos, que ahora no me viene uno en la cabeza, pero puedo buscar en un ratito. Como también hay todo, aumenta mucho el nivel de complejidad, ¿no? Porque hay los polimorfismos que actúan, porque un polimorfismo en un RNA no codificante puede justamente, digamos así, va a cambiar la conformación tridimensional de ese RNA, va a cambiar la manera como ese RNA va a interactuar con proteínas, por ejemplo, para hacer un reclutamiento de un complejo policomb que va a reclutar enzimas modificadoras de histonas. Puede cambiar, por ejemplo, la interacción de ese RNA con microRNAs, digamos que sería un RNA largo no codificante que va a actuar como esponja de microRNA. Eso puede cambiar por completo el binding site. Entre otros tipos de interacción con RNA, interacción con DNA, interacción con proteína, cualquier polimorfismo de ese cambia por completo. Sin hablar de un otro mundo que no estamos hablando aquí, que es el epitranscriptoma, que ya serían modificaciones post-transcripcionales, que también ya cambia toda la función del RNA enseguida. Pero en resumen, sí, existen polimorfismos descritos en long non-coding RNAs y también se sabe que tiene efectos biológicos y se sabe que tiene patologías asociadas. Bien. Me parece que esta era la última pregunta. Sí, así parece. No hay más preguntas en el chat, no hay más preguntas llegando desde las redes sociales. Bueno, entonces si no tenemos nada más que preguntar, vamos a dar por finalizado este seminario del día de hoy. Damos las gracias nuevamente al doctor Vinicius por habernos extendido esta tan buena presentación, de bastante interés para las personas que asistieron. Damos también las gracias a las personas que se conectaron a través de las redes sociales de ACDIS y de nuestros partners en social media. Y los dejamos cordialmente invitados también a conectarse a las próximas reuniones que van a ser, como ya se mencionó antes, el viernes 6 de agosto con el doctor Eric Hamingold y posteriormente el 13 de agosto con el doctor César Prada. Bueno, un caluroso aplauso digital y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Gabriel. Siempre un gusto y que espero que sí, que puedan unirse el próximo viernes. La idea de esos seminarios, tanto por parte de ACDIS como por parte de la Sociedad Chilena de Bioinformática, aparte de los otros asociados que hacen con que esos seminarios ocurran, es difundir y popularizar un poco más acerca del uso de esas tecnologías que como pueden ver, van a ser fundamentales para poder comprender toda la fisiopatología de los órganos, entender y un poco más de toda la complejidad que tenemos transcripcional y de las enfermedades. Muchísimas gracias a todos. Hasta Gabriel. Muchas gracias.